Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro día más. Bueno, ahora se escucha doble el sonido en los cascos de Dan. Increíble. Bueno, no pasa nada. Así. Ya estamos aquí. Vamos a hacer una carrerita, chicos. Carrera una sola vuelta, 25% de desgaste. Vamos a ver opciones del coche, vamos a hacerlo nosotros. Esto no me cuadra. Listo. Aceleración, no. Ahí está bien, vamos a dejarlo en 75. Freno sirve para seguir un poquito más. Y distribución de peso. Vale. Pues nada, chicos, eso. Vamos a ir a tope. Y a ver qué pasa. Una vuelta. Carreras un cuarto de la distancia. Dificultad difícil. Y bueno, los dos con Force India, chicos. Vamos a ver. Vamos allá, vuelta lanzada, a ver qué pasa. Hacemos buenos tiempos él y yo en este circuito, pero no sé por qué, siempre salimos atrás, ¿eh? Bueno, ahora sí, antes estuvimos grabando, chicos, pero no había daños en los golpes y bueno. La IA parecía una loca golpeando a la gente. Entonces, bueno, hemos puesto los daños, empezamos de nuevo y esta es la. Si le vemos mucho mucho amor, seguiremos subiendo la serie, ¿no, perro? Claro. Esa es la idea. Entonces, vamos a ver. Ahí va, me rompí todo. ¿Cuánto, yo qué sé, cuánto, cuánta visualización le vamos a pedirle a la gente? A ver. No, 10 es muy poca. Bueno, mejor vuelta de momento. Vamos a ver qué tal, chicos, a ver si salgo primero. Sería ahora. Hombre, saco medio segundo de Raikkonen, ¿eh? Bueno, ahí viene perro, que queda último. ¿Por qué quedaste último, tío? ¿Te chocaste? Sí, tío, la rueda trasera rayó. ¿Te chocaste o fue la rueda Me trasera? Ah, vale, después. di un trompo, tío. Ah, bueno. Venga, pues te toca hacer buena carrera, chaval. Bueno, chicos, vamos a tope. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, carrerita corta. Tampoco son muy largas estas carreras, eso es lo bueno, ¿no? Son un poco más de media horita. O menos de media hora, quizás. Vamos a salir con Hay que esta. aprovechar por ya el principio para adelantar y unos puntos. Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, combustible. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, ya yo estoy listo, comenzamos carrera, chicos. Vamos a ver qué tal. Bueno, salimos, parece que bien. No, viene Hamilton como un poseso, chicos. Nada, nada, nada. Me gana Hamilton por el interior. No, 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 me le voy delante. Bueno, menos mal, ¿eh? Menos mal. Hamilton salió súper bien. Pero bueno, le mantuve. Ve diciendo tú también cómo vas haciendo tu vida, ¿eh? ¿Oíste? Ahí va. ¿Tú qué lugar vas? ¿Sigues último? Bueno, aquí. Yo estoy, cabrón, me están chocando pero bueno. Bueno, intenta que no chocarte mucho porque si no. Bueno, nos vamos con el Force India, chicos. Parece que bien, Creo que tengo mucho parece peso. que el coche va bien. Bueno, cambiamos a normal. Y bueno, parece que vamos cogiendo ya un poquito de distancia. De todas maneras, el que tenemos detrás es Hamilton. Va a ser duro, ¿eh? De que este tío se nos vaya. Ahora estos neumáticos son la bomba, ¿eh? ¿Cómo se aguantan? Bueno, ahí estamos, chicos. Seguimos.
Primera vuelta, ya tenemos a Hamilton a que a un segundito o algo así. Sí, casi dos. Bueno, seguimos. Bueno, chicos, decir que los dos estamos jugando con mando. Yo tengo volante, pero para hacerlo un poco más igualado, lo estamos haciendo los dos con mando, porque ir uno con volante y otro con mando, hay diferencias. El volante le puede sacar 2 segundos por vuelta fácil al mando, aunque hagas el mando muy bien. Así que bueno, vamos allá. No me subo ahí en la curva. Madre mía. Bueno, Hamilton no se nos va, No logramos dejar atrás a Hamilton. Vamos a ver cómo va esto. Esta es la curva que yo creo que más lo dejo atrás, pero complicado. No le saco mucho, Bien, buena curva. Bien. Seguimos igual. ¿Qué pasó? Detrás de Verlaine. Poco a poco, pero bueno. Bueno, vuelta rápida de Hamilton. Me está empezando a recortar. Sí, un poquito. Hamilton me recorta. Aquí se supone, chicos, que se ve un poco las estadísticas de los pilotos, de cómo han hecho los pilotos en el juego. Porque al tener los coches igualados, se ve, entre comillas, a quién han diseñado como mejores pilotos, ¿no? Esa es la idea de ponerlos todos igualados. Y ahí ven cómo está Hamilton primero y Raikkonen segundo. Bueno, estoy yo primero, Hamilton segundo y Raikkonen tercero. Pero vamos, que ahí se ve a quienes han hecho buenos y a quienes han hecho malos, ¿no? Bueno, bastante bien esta curva. Siempre me alejo en esta curva, pero después se me acerca muchísimo. Yo no voy mal, Lo voy cabeza. ¿Qué lugar va? Ahora mismo. Oye, puedes puntuar, Y eso en un campeonato que todos los coches están igualados puede ser clave. En un futuro que ganes, empiezas a ganar carreritas y tal. También es que adelantó como 3 con el alerón tocado. Tienes el alerón tocado, putada esa, tío. Igualmente, lo voy a ir recuperando. Creo que puedo aguantar con el alerón. Si tú crees que no hace falta ni que lo cambies cuando entres por boxes, tú le vienes y le pones en donde están los enriquecidos y tal. Cuando pones reparar alerón, le pones que no y ya está. Te sale automático, pues tú le puedes poner ahí que no. Te recomiendo que lo hagas en la recta. Hombre, son como 4 segundos en que te ponen el alerón. Bueno, ahí está, que nos estamos alejando ahora sí de Hamilton. Estamos volando. Volando sobre la pista de Albert Park. Voy 12 a 1. Ya pasaste a otro. Imagina tú, ¿no? ¡Ey, cabrón, tío! No. Me tocaron los ruedas atrás y me... ¿Te hicieron tropear? ¿Pero te chocaste o pudiste recuperar el coche? No, me chocó la guía. Sí, pero después te chocaste, después de que te tocó. ¿Te chocaste contra algún muro o algo? No. Ah. O sea, sigues en carrera. ¿Y ahora en qué posición estás? Agresiva, la guía, tío. Y eso que era una recta, ¿eh? No era ninguna curva de tu negocio, me puse tu trayectoria. Mira, ¿y en qué posición va? ¿Cómo que queda igual? Te estoy preguntando en qué posición va.
Da igual que cuando entre en boxe pueda recuperar aquí de uno. Bueno, yo lo dudo, si tienes que cambiar el alerón. No, pero no voy a cambiar ahora. Cuando entres en boxe te lo cambian. Ese error me puede costar, ¿eh? Casi me salgo. Uy, uy, los neumáticos, ¿eh? ¿Cómo se están notando ya el desgaste? ¿Cómo se nota hasta los neumáticos que se están empezando a fallar, ¿eh? Sobre todo el izquierdo. Uy, hay un coche aquí parado. ¿Cómo que te chocaron? ¿No será que estás siendo tú muy agresivo? Compañero en boxe. Bueno, es una opción. Después es correr tú solo y ganar tiempo, intentar hacer buenos tiempos y buenos tiempos y buenos tiempos y ya está. A ver, tío, ¿por qué la hiesta está tan agresiva? No sé, porque antes pasó lo mismo, pero claro, antes yo decía, no tienes daño, pues le dará igual, pero es que ahora ellos también sufren los daños. Bueno, ahí están. Voy a seguir otra vuelta, chicos. Sé que tengo que parar, pero bueno, me la juego. Vamos a ver los neumáticos, 44, sí, bueno, ya la siguiente paro. Ya se nota el desgaste. Tengo que hacer atajar unas curvas ahí medio raras, ¿eh? Porque si no me voy largo. Ya el neumático izquierdo no aguanta. No aguanta la pela, como se dice, ¿no? Seguimos, vamos. Bueno, tengo ahora a Raikkonen detrás. Ya no es Hamilton. Hamilton habrá entrado en boxe seguramente. Estoy perdiendo casi un segundo, ¿eh? Así que vamos a entrar en boxes ahora. Sí, entramos en boxes. Raikkonen es de esos pilotos que sabe aguantar bien en los neumáticos, ¿eh? En la vida real. Un tío que aguanta muy bien, muy bien, muy bien los neumáticos. Bueno, entramos en boxes. Y a ver qué sucede, chicos. Buena parada es lo que necesitamos. Mmm, 2,7. No sé yo, ¿eh? No fue la mejor vuelta, la mejor salida de la historia. Ni la mejor parada en pie de todo. Pero bueno. Bueno, tampoco está tan mal. Bueno, salgo, tengo Verstappen detrás, o sea que de lujo. Verstappen y Hülkenberg detrás. Bueno, aquí nos vamos, nos estamos yendo.
Si hago la vuelta rápida, puedo hacer el Gran Slam, que es tener vuelta rápida, estar toda la carrera en primera posición y haber hecho la pole position también. Es como el triplete. Vas último, ¿no? Se nota cuando los neumáticos están nuevos. Madre mía. Bueno, ahí ven el T-Wing, chicos. Sí, de puta madre, en realidad. Me gusta la pantera rosa esta. Compañero de equipo, lo tengo a 44,6 segundos. A ver, voy primero y al segundo le saco como 7, 8 segundos, así que tranquilo. Bueno, ya vas a empezar a remontar, tranquilo. Falta gente que entre también. Uy, qué mal, me he comido ahí el vértice de la curva. Uy, mira, mira, mira cómo vuela, perro. Perro está volando en la pista de Albert Park. Está volando, chicos. Vamos a ver cómo va a salir todo esto. Espero que salga un buen vídeo también. Brutal, ¿eh? Estamos conduciendo muy, muy bien. Finitos. Tuve que levantar un poco porque me veía contra el muro. Así que bueno, pero le bajo la vuelta rápida de perro. Todo está haciendo una pelea en la distancia. También, chicos, el que sea automático. Hace que uno vaya más lento, que si uno lleva las velocidades. Yo por lo menos me he dado cuenta de eso. En el volante es una pasada, de verdad. Quien pueda conducir este juego con volante, que lo conduzca. Una auténtica chetada. No vas a volver a querer coger un mando en tu vida para jugar un juego de coche, si se pillan un volante. Es complicado ponerlo y tal, pues sí. No nos vamos a mentir. Hay que estar poniendo, quitándolo y tal, pero bueno. Vale la pena. Estoy viendo la cola grande. Oye, por cierto, Raikkonen le hizo un overcut a Hamilton, ¿eh? Raikkonen está tercero. ¿Sabes quién está segundo? Berlain. Berlain está así. No habrá cambiado de neumáticos y está ahí todavía. No sé, pero buena carrerita está haciendo. Así que seguimos ahí apostando a tope. Estoy comiendo mucho el vértice de esa curva. Bueno, Hamilton está tercero. Quedan 5 vueltas combustible, me dicen. Ahora sí, qué bien hecho la curva. Uy. Joder, volantazo, tío.
Vámonos. Que viene Bully. Tengo más 0,89 de combustible todavía. Pues si acaso a Perro se le ocurre hacer la vuelta rápida, voy a intentar hacerla yo también. Estoy intentando hacer buenos tiempos. Así termino de cogerlo. ¿Ya pasaste al que estaba último antes de ti? Sí, ahora estoy contra el último quinto. Bueno, puedes puntuar, ¿eh? Ojo al Pasa que dato. lleva ultra random. Ah, no, puntuar puedes puntuar. Llevo súper. Va a ser un poco más lento. Sí, seguramente, pero bueno. Es la IA, al final, al fin y al cabo puedes pasarlo. Tienen fallo. Bueno, ahí vamos. Saco 24 segundos a botar, en serio. Que es el tercero ahora mismo. ¿Cuánto le saco yo a Raikkonen? Le saco 14 segundos a Raikkonen. Y a botas 24 ahora Coño, mismo. qué diferencia, tío. O sea, el atrás también tiene ultra blando y va todo lento. Ah, le saco 5 décimas por vuelta a Raikkonen, o sea que voy rápido, ¿eh? Estoy yendo rápido. Cuando tú te hagas a esta dificultad, ya la subiremos un puntito más y lo pondremos en, creo que maestro la que viene después. Lo que me jodió esta carrera fue la clasificación, tío. Si yo no hubiese puesto, bueno, si esa rueda no hubiese controlado la hierba. Bueno, pero son cosas que pasan, ¿eh? Aquí un error te falla mucho. Un error te penaliza demasiado. Pero eso es la Fórmula 1, ¿eh? Bueno, quedan dos vueltas, chicos. Ese piloto de Toro de Force India, dándolo todo. De nuevo Sergio Pérez dándole lecciones a Esteban Ocon de cómo se conduce. Tenemos ahí a Raikkonen lejito nunca se sabe lo que puede pasar en un futuro. Te acabo de ver en el radar y estás luchando, ¿no? Ah, perro, estás luchando ahí con toda la gente. Sí, ya les conté yo. Se ve que no me quiere hablar porque está concentrado. A Roto y a Alonso. Y al otro, que no veo el número. Sí, Alonso está aquí, sí. Está décimo tercero. Por cierto. ¿Qué? Está décimo cuarto. Bueno, a ver si quedas entre los 10 primeros y sacas algún puntito. Siempre viene bien. Vamos, vamos, vamos que decimotercero.
Esta carrera parece que va a ser nuestra. Raikkonen en segundo y Bottas tercero. Vamos, que vienen los finlandeses detrás. Los de My Summer Car vienen detrás. Objetivo de combustible más uno, me sube un poco todo lo que es el cipotón. Bueno chicos, primer capítulo, primera victoria, ¿eh? Madre mía, se vino Sergio Pérez. Victoria de Sergio Pérez, vámonos. Sí, señor. Victoria. Victoria de Sergio Pérez. Bueno, Sergio Pérez, este es bullying. Vamos a ver a Perro dónde está. Aquí. No, pero que va, tienes a Magnussen lejos, ¿eh? Bueno, ahí vemos cómo son las últimas curvas de Perro. Ya enfrenta las últimas doble curvas. Vamos a ver. Curva de derecha y ahora viene el córner antes de recta. Como no le pase algo ahí a Magnussen, me da a mí que no va a subir de posición. Bueno, chicos, ahí vemos a Perro. Entrando ahora. Décimo cuarto, ¿no? O décimo tercero. Pues nada, chicos. Décimo tercero, Perro. Bueno, oye, te diría que buen trabajo, pero quedé primero, ¿eh? Yo soy tu compañero de equipo. Te estoy comiendo la tostada. Te estoy comiendo la tostada. Para siempre, ya ver. Pero bueno, no está tan mal, chicos. No está tan mal. Lo ha intentado. Lo ha intentado. Qué bonito me queda el mono rosa. Sí, señor. Force India dándolo todo. Y después Raikkonen casi que está feliz. Casi. Casi se le ve una sonrisa a Raikkonen, chicos. Eso sí sería muy falso. Hey. Bota también, casi feliz. Bota un poco. Pues ¿quién? Casi igual que nosotros. Berline, ¿vale? Ah, vale, mejores tiempos, pues yo 1.27.362. Me llevo la. Sí, Berline hizo 1.27.9. Bueno, tampoco es muy bueno, ¿eh? Le sacó casi 6 décimas, le sacó más de medio segundo. Pero sí, es verdad que no hizo mala vuelta. O sea, en comparación con los demás, después de ti y de mí, creo que es la mejor vuelta. Sí, en definitivo. Bueno, se quedan fuera Ricciardo y Verstappen. Hostia, chicos, Ricciardo y Verstappen, los toros rosos empiezan a morir. Y bueno, los toros rosos no, los Red Bull. Y después un toro roso fuera también, Daniel Kvyat. Bueno, vamos a ir adelante, chicos. Guardando partida, dice. Y bueno, chicos, nosotros nos vamos a ir despidiendo por aquí. Para el siguiente capítulo vendrá, creo que Bahrein viene, ¿vale? Así que, no viene China. Bueno, chicos, un abrazo muy grande, espero que les haya gustado. Y hasta la próxima, despídete, perro. Bueno, ya sabéis, chicos, like si queréis más. Nos vemos. Bueno.